Y hasta el 15. Venga, el cuarto. Y las palabras se corresponden cuando las funciones tienen la X elevadas al cuadrado. ¿Dónde va? Ay. Ay, muy bien, perfecto. Ahora tenemos que dibujarlo aquí. Coge el lápiz y dibujamos la aguja pequeña en el 8, apuntando para el 8. La pequeña para el 8. A la pequeñita. Ahí. Vale. ¿Y ahora la grande? Y la grande. Para el 3. Pues venga, por. Vale. Entonces las funciones afines son de esta manera. Igual a un numerito a por x como antes, más. Lo pintamos la letra. Aquí, el primero. A la aguja, no, 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 así tan grande no. La del 8 pequeña. Entonces, su representación gráfica. No, más chica, más chica. Es la pendiente. Se llama pendiente porque venga, me da la inclinación de la recta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, igual a 2x, la recta tiene una inclinación y si en vez de 2x tengo 4x, está mucho más inclinada. Si tengo 10x, está mucho más inclinada. Venga, ¿y la grande? Ahora. En el 7, venga, 35, bien. Ya, bueno,